Hello, good evening. Hello, can you hear me? Hello. 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 Hello, Silvia, how are you today? I'm tired. Tired? It's tired, yes. Oh, did you go to work? What? Did you work today? Yes. Oh, you have a heavy day. Yes. A lot of work. Yes. Yes. Oh, okay. What do you do? I work in an office. Oh, in an office. Oh, okay. It's kind of happy. Are you an accountant? Yes. I imagine. That's heavy. Yes. Okay. Well, but you don't work on weekends, or yes, you work on weekends? No. No. And from Monday and from Saturday. From Monday to Saturday? Mm-hmm. Saturday morning? Yes. Okay, that's nice. Good. And the rest of you? How are you doing, Lillian? Hi. Hi, Lillian. How are you? I'm fine, thank you. How was your day? Repeat, please. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? It's fine. Fine. Okay, fantastic. And the rest of you? Oscar, how are you today? ¿Y el lapicero que tenía aquí? Selena, how are you? I'm fine, thank you. Did you study on the platform today? Aquí creo. Yes. No. Nobody checked the platform today. Yes. Yes. Okay. Which? Yes. Okay, nice. Did you complete the section one? ¿Ya completaron la sección uno? Yes. 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 Easy. Fácil. Yes. A piece of cake. Facilísimo. No, pero no vi que escribieran nada, nada. Ahí pueden escribir, recuerden que ahí está el chat en el WhatsApp cuando estén sintiendo que tienen problemas o que no está muy bien entendido el ejercicio, pueden escribir al chat para poderles ayudar. Así que cuando sientan muy difícil o no entiendan el ejercicio, escriban para que les podamos ayudar. Ahí estamos los del personal de inglés corporativo y también los compañeros le pueden ayudar. Ok, well, in section number two, ahora empezamos la sección dos, como les había dicho. En la sección dos tenemos este tema. Dice, what's this? What's this? Uh-huh. For example, if I ask you, what's this? What's this? It's a pen. What's this? It's a teddy bear. It's a teddy bear. Uh-huh. And what's this significa, ¿qué es esto? What's this? And we have the what's in your bag. Ya. El lenguaje que tenemos ahí es que hay en qué es lo que normalmente las personas andan en su cartera. What's in your bag? Voy a silenciar porque hay un perrito por ahí ladrando. Okay. Les voy a poner el audio. Ustedes pueden repetir en casa, no hay problema. Aunque no se escuche, pueden repetir en casa.
para que vayan familiarizándose con el vocabulario. Voy a poner el audio. A ver. Acá está. Vamos a compartir el. Unit 2. What's this? Page 8, Exercise 1, Snapshot. What's in your bag? Listen and practice. A hairbrush. A hairbrush. Sunglasses. Sunglasses. Keys. Keys. An umbrella. An umbrella. A laptop. A laptop. A cell phone. A cell phone. A wallet. A wallet. A camera. A camera. Okay, one more time. Unit 2. What's this? Page 8, Exercise 1, Snapshot. What's in your bag? Listen and practice. A hairbrush. A hairbrush. Sunglasses. Sunglasses. Keys. Keys. An umbrella. An umbrella. A laptop. A laptop. A laptop. A cell phone. A cell phone. A wallet. A wallet. A camera. A camera. A camera. Okay, very nice. Okay. Hay algo acá que quiero que se fijen. Hay algunos dice a hairbrush, a laptop, a cell phone, sunglasses, a wallet, keys, a camera, an umbrella. ¿Qué podemos decir de esto? ¿A qué creen que viene esto? Cuando son consonantes, es con A. Uh-huh. ¿Y qué significa A o an? Uno. O un. Un o uno, ajá. Esos son artículos. Esto es bien básico. Articles. All right. We have an explanation here on how to use the articles. Okay, tenemos el un artículo definido que es the. Okay, es the. El significa el, la, los o las. Mm-hmm. Okay. Y luego están los indefinidos que son a o an. Ok. La primera regla dice que cuando un objeto se presenta por primera vez, usamos un artículo indefinido como a o an before it. Después que ya conocemos el objeto, podemos usar el definido el the para hablar acerca de ello. La diferencia en cuándo usar a o an, ya dijimos que ambos significan lo mismo. Significa un o una. Pero, ¿cuándo voy a utilizarlo? ¿Sí? Conocemos que las vocales, vowels, acá las tenemos. ¿Cómo se pronuncia esta? I, O, U. Ok, esas son vocales. Cuando el objeto del cual estamos hablando comienza con una vocal, por ejemplo, ant, octopus, elephant, entonces vamos a utilizar an. An. Ajá, esto es para evitar unir dos vocales. An ant, an octopus, an elephant. Cuando no empieza con vocal, entonces vamos a usar a. I see a cat. The cat. A cat. Uh-huh. A cat. Yeah, cat. Ahora que ya conozco ese objeto, voy a decir the cat. The cat is orange. Orange. I see a car. Car. A car. A car. A car. Uh-huh. A car.
Si se fijan, es vocal porque aquí empieza con consonante. A car. The car is blue. The car is blue. I see an owl. An owl. An owl. An owl. Ajá, porque el nombre empieza con vocal. Entonces, an owl, para no unir dos vocales, right? An owl. The owl. The owl is brown. It's brown. Eagle. I see an eagle. An eagle. I see an eagle. Aquí vamos con the eagle is very big. Ok, cuando el objeto del cual se está hablando es único, siempre se va a utilizar THE. Por ejemplo, aquí es, él es único, solo hay un primer ministro. Entonces, the Prime Minister of Japan is a very good public speaker. También este es un objeto único. Entonces usamos the sun is very hot today. Otro objeto del cual podemos hablar y que es único. The Statue of Liberty is very large. The Eiffel Tower is beautiful. Okay. I saw, como ya lo habíamos dicho, a cat. ¿Y quién empieza con consonante? A cat. ¿Qué iría por acá? The cat was sitting on. The cat was sitting on. The fence. A fence. A fence. The fence was. The fence was painted brown. The cat. A cat. A cat fan of. ¿Qué significa fence? Bueno, está un. Fence es una barandal o una rejilla. A mouse. Donde, bueno, las fence son como. Se han fijado que a veces en los jardines o en los patios de las casas hay como un. No es un muro, sino que son hechos como de madera, de paletas de madera. Ah, no. Es una defensa. Cerca. No es un muro. Una cerca. Verja. Una cerca. Ajá, cerca. Eso. Cerca. Eso es fence. Ahora, como ya, con, ya empezamos, aquí ya decimos, vi un gato. Aquí sí digo, ah, ahora como ya lo conozco, ya lo definí qué es, puedo decir, the cat was sitting on the floor. Acá se repite y ya sé que estamos hablando de el gato. The cat jumped off. A fence. Uh-huh. When it saw. Ahora van a venir. A mouse. A mouse. A mouse. Uh-huh. Mouse. Okay, that was the wait. Exercise. Wow. Okay. Esto, el a y el an, solo se utiliza. Ok, el artículo a or an solo se utiliza cuando estamos hablando de un nombre en singular. ¿Qué significa singular? Que solo hay uno. Una. Uh-huh. O una. Eso significa uno o una. Por ejemplo, si yo quiero decir un vaso, digo a glass. A glass. Ajá, un vaso. Si quiero decir una regla. A ruler. A ruler. Ruler. Un borrador. A eraser. Eraser.
Voy a decir an eraser. Empieza con vocal, ¿verdad? Sí. Entonces, uso an. Otra vez quiero ver un caballo. A horse. Ajá. Un electricista. An electric man. Electrician. An electrician. Siempre acuérdense que si el nombre que voy a mencionar empieza con consonante, entonces voy a usar A. Consonante, uso A. Pero si va comenzando con vocal, uso AN. Y solo si son singular. Por ejemplo, aquí dije un vaso, a glass. Pero si digo vasos, ya no necesito decir un vaso o... So, entonces solo lo hago plural y digo glasses. ¿No? Rulers. Ya no lo uso cuando estoy hablando de algo en plural. Ya no uso el a ni el an. Erasers. Ya no utilizo a ni an porque ya son nombres plurales. Ahora, hay algo bien importante. Por ejemplo, si se fijan acá en el material del curso, si se fijan acá, tengo acá en singular un cepillo de cabello. A hairbrush. Tengo una laptop. A laptop. Un celular. A cell phone. Una billetera. A wallet. Keys son llaves en plural, entonces no lleva nada, ¿verdad? Y veo que hay uno, dos, tres, cuatro. Sunglasses no tiene la A ni la AN, porque la palabra sunglasses es una palabra plural, aunque solo vea un objeto, ¿verdad? Aunque solo sea uno, pero quizás por ser un par, ¿verdad? Decimos un par de lentes, a pair of glasses. No lo sé. Igual que la palabra jeans, aunque solo vea un pantalón, pero el decir jeans se considera plural, es una palabra plural, igual que glasses, quizás por ser un par de jeans o un par de glasses. I don't know. Así que en ese caso no se usa el an y el an, aunque solo estemos viendo un objeto, porque la palabra es plural, el nombre de ellos es en plural, aunque solo sea uno. Eso sucede con los jeans y con los lentes. Si son de sol, se dice sunglasses. Y si son lentes como estos, para lectura, para computadora, lentes para glasses. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No. Ok, quedó clarito como el agua. Como la horchata. Exacto. Ok, entonces hagamos este ejercicio. Como tienen el cuadernito ahí con ustedes a la par, van a escribir número uno, this is, y ahí ustedes van a poner a o an de acuerdo a lo que recuerden que les acabo de explicar. Solo van a ir agregando a o an. Dos, tres, cuatro. Son seis ejercicios. Cinco, seis, ok. Uy, creo que lo hice muy grande. This is an English book. This is a map. This is an auto. This is a clock. This is a clock. This is open. Okay.
Finish. Finish. Okay, everybody finish? Yes. Yes, teacher. Okay, let us check your answers. Vamos a chequear. Vamos a ver cuántos dieces. Number one. This is a book. This is a book. Yes. A book. Number yes. two. This is an eraser. Number three. This is an English book. Number four. This is a marker. Yes. Number five. This is a notebook. And number six. This is a clock. This is a clock. ¿Cuántos dieces? Yes. Todos. Okay. Nice job. You did it excellent. Okay. Excellent. Tengo mi primer 10. Así son los exámenes de la plataforma. Ah, okay. Okay. Oh, we have a conversation here. It's interesting. Let's look at the picture. You see party decoration, balloons, a birthday cake. Okay, she is opening presents. Ella está abriendo regalos. Okay, so it looks like a birthday celebration. Let's listen to the conversation. Vamos a escuchar y luego me dicen que más o menos alguna palabra que sea muy extraña que haya que ver el significado. Page 9, exercise 3, conversation. ¿Sí se escucha? Sí. Okay, perfect. Yes. Interesting. Listen and practice. Wow, what are these? They're earrings. Oh, cool. Thank you, Helen. They're great. You're welcome. Now open this box. Okay. What's this? It's a scarf. Oh, it's interesting. Thank you, Rex. It's very nice. Okay. Questions? Scarf. ¿Qué significa? What is a scarf? La palabra scarf. Okay, scarf. Scarf significa bufanda. Las que se ponen para proteger el cuello del frío. Bufanda. Scarf. Sí, está mero rara, ¿verdad? Interesante. Muchos colores. Earrings. Okay, earrings son aretes. Aretes. Okay. Earrings, yes. Okay, let's practice. Intonation is important. Hay que darle entonación. Aquí, por ejemplo, es wow. Yes. What are these? Y lo otro es una pregunta. What are these? What are these? Ajá, les voy a poner para que repitan. Yo le voy a ir poniendo pausa y ustedes repiten. Page 9, exercise 3, conversation. It's interesting. Listen and practice. Wow, what are these? Wow, what are these? They're earrings. Oh. They're earrings. Oh, cool. Thank you, Helen. Oh, cool. Thank you, Helen. They're great. You're welcome. Now open this box. Okay. Okay. What's this? What's this? What's this? It's a scarf.
It's a scarf. Oh, it's interesting. Interesting. Thank you, Rex. It's very nice. Thank you. It's very nice. Okay, nice. You did a nice job. Do we have volunteers? Volunteers? Me? ¿Y las manitas? Maudi. Regina decía me. No. Hello. Yes. Okay, yo, Regina me, levantó yo. La mano. Regina y... Ah, okay. Okay, Regina y Clarisa. Okay, let's listen to Regina, Clarisa, y tiene que haber un Rex. Okay, Michelle is Rex. Regina, you're Wendy. Clarisa, you are Helen. And Michelle, you are Rex. Okay. Okay. Wow, what are these? They are earrings. Oh, cool. Thank you, Helen. They are great. You're welcome. Now open this box. Okay. Oh, what's this? It's a scarf. Oh, it's interesting. Thank you, Rex. It's very nice. Okay, great job. Very nice pronunciation, ladies. Thank you. Let's listen other three. Vamos a escuchar otros tres. Tengo ahí a Maudi. Yes. Maudi, you are Wendy. Dos más. Okay. Galaxy, hay un de dispositivo Galaxy, no me aparece el nombre. Helen y Marce. Marce, you are Rex. Okay, ready? Okay. Yes. Wow, what is this? Okay, ¿quién es? Who is Helen? Helen, no me aparece Helen's el nombre, solo me aparece Galaxy. El nombre del dispositivo, dice Galaxy. Creo que el mío, Melissa. Ay, Melissa. Ay, tenía que ser la Melissa. Tenía que ser la Meli. Qué raro, okay. Pero sí me apareció mi nombre. Póngale el nombre. A8. Ah, no. A8, apúrese. A ver. No hay milagro, ya estoy aquí. Ok, vamos a ver otra vez. Maudi, empiezo otra vez. Wow, what is this? Their earrings? Mm-hmm. Oh, cool. Thank you, you Helen. They are great. 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 They are great. You're welcome. Marce? Open box. Okay, what is... It's a scarf. Oh, it's... Interesting. Esa palabra no sé cómo decirla. Interesting. Interesting. Uh-huh. Thank you, Rex. Okay, interesting. Thank you, Rex. It's very nice. Okay, good. Great job. You did a very, very nice job. Vamos a ver otros tres. Otros tres voluntarios. No se peleen. Oh, yo soy Helen. Okay, Melissa. Ah, ya ve que le aparece mi nombre, ya ve. Ahorita sí aparece Melissa. No era yo el Galaxy. Michelle. Melissa, Michelle y Ángel Rex. Okay, vamos. Yo soy Wendy, Michelle. Okay. Okay. Wow, what are these? Melissa? Dale, Meli. They earrings. 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 They, their earrings.
Oh, cool. Thank you, Helen. They're great. You're welcome. Now, open this book. Okay. Where is this? It's a scarf. Oh, it's interesting. Thank you, Rex. It's very nice. Okay, nice job. Okay. Nice, very nice. I like it because when you participate, cuando participan, podemos ir corrigiendo pronunciación. Eso es lo bueno de participar. So you did a very great job. Excellent. Now. Okay. Let's see, some other volunteers, or we continue with the next thing. Yo soy Wendy. Okay, veamos tres más. Dennis, okay, I have Dennis. Another two. Claudia. Yo soy Wendy, Claudia. Dennis, Claudia. Falta uno. Maudy, voy a practicar nuevamente. Ok, Maudy, ¿cuál había hecho anteriormente? Hice Wendy, hoy voy a hacer Helen. Ok, usted hace Helen y teníamos a... Teníamos un... Es que me bajaron la mano y ya no lo veo. Yo no levanté la mano, pero soy Claudia. Ok, Claudia, ¿usted empieza? Soy Wendy. Ok, ¿sí? Y Dennis creo que era el otro. Dennis, sí, Dennis. Ustedes Rex. Vamos, Claudia. Ok, 1, 2, 3, action. Whoa, what are these? They're earrings. Oh, cool. Wendy. Thank you, Helen. They're great. 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 Yes. You're welcome. Now open this box. Oh, okay. Oh, what this? It's a scarf. Oh, it's interesting. Thank you, Rex. It's very nice. Okay, nice pronunciation. You did a nice job. Han estado haciendo muy, muy bien. Okay, let's continue. You're welcome. Okay. Esto lo pueden practicar igual en la plataforma. Está todo esto. Ahora, en el Grammar Focus, lo que vamos a ver en la gramática es this is, these are. Let's listen first. Page 10, Exercise 5, Grammar Focus. This, these, it, they, plurals. This is a clock. These are clocks. What's this? It's an earring. What are these? They're earrings. It's equals it is. They're equals they are. Okay, do you have any questions with this? No. No. No questions. No. Okay, what you will practice now is using this is and these are. Okay. These are. How is it? Si se fijaron aquí, la pronunciación es this. This. Yes. Y aquí es this. This. Ajá, es un poquito más largo. Ok, this, this. Ajá, ok. Cuando decimos esto es en singular, decimos this is. This is. Ajá, this is. ¿Ya? For example, aquí dice this is a camera. A camera. Ajá, this is a camera. Estoy hablando, esta es una cámara. This is a camera. Es singular, entonces digo this is, esto es, this is a camera, ¿ok? Si es plural, voy a decir these are. These are. These are markers, ¿ok? Markers. These are markers. Are markers, these are markers.
Ajá, es plural. Ahora, para hacer la pregunta es similar. Si usted va a preguntar por un objeto que es singular, utiliza acá. What's this? ¿Qué es esto? Ajá. What's this? Y contestamos. Ahí estoy preguntando. Por ejemplo. ¿Hola? Yes. Ahí estoy preguntando. Ajá, ahí está preguntando, ¿qué es esto? Por ejemplo, yo le pregunto a usted, what's this? What's this? ¿Qué es esto? It's a camera. Ahora, si es plural, lo que yo voy a preguntar, ¿qué son estos? What are these? ¿Qué son estos? They're earrings. They are. Contestamos igual plural. Ellos son. They are earrings. En este caso, el ejemplo nos tiene. Estos son aritos. They are earrings. Earrings. No questions. No. Ahora les voy a pedir que hagan una pequeña práctica. Me imagino que tienen cosas a su alrededor que conozcan cómo se dice en inglés, porque siempre tenemos algún poquito de vocabulario por ahí, ¿verdad? No sé, aquí tengo colors. I have color pencils. ¿Qué más tengo acá? Tengo marcadores, tengo mi teléfono. Entonces vean qué hay por ahí alrededor. Entonces ustedes lo que van a hacer, los voy a poner en grupo y ustedes van a empezar a preguntar. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a Claudia. Claudia. Hola. What's this? This is a cell phone. Ajá, it's a cell phone. This is a cell phone. What are these? They are pencils. Y muy rápido. What's this? Ajá, por eso le digo demasiado rápido. I can see. Es un lapicero, pero sí está bien. What's this? De curiosito. This is a mouse. Me encanta. It's a mouse. Me encanta escribirle. Me encanta escuchar. What's this? Wow. Okay. What are these? Estamos escuchando un audio íntimo ahí. ¿Y qué será que yo no oigo nada? No escucho nada. ¿Cómo no? Yo... ¿En serio? Sí. Creo que ella no lo sabe. No escucho. Que le encanta escuchar tus audios. Me encanta escuchar tus audios. Baby, me encanta que no sé qué, me encantan tus audios, bla, bla, bla. Bueno, let's continue. Bueno, entonces, si está claro el ejercicio, ¿cómo van a hacer? Yes. Yeah. Ok, ya tienen un par de cosas preparadas por ahí. Acuérdense cómo van a contestar y cómo van a preguntar. Si es un objeto singular, usted le dice, Ángel, what's this? Ángel, what's this? O si es plural, what are these? What are these? Para contestar singular, it's a o an. It's an, o they are si es plural, ¿ok? Lo voy a poner en grupo para que puedan practicar hablar en inglés, speaking, ¿ok? Y si el compañero de repente se le pregunta, no, ahí tenés que decir así porque es plural, o la pregunta tiene que ser así. Ahí ya tienen en el grupo de WhatsApp la imagen de lo que es el Grammar Focus. Ahí que se vayan viendo también. Acuérdense que le van a hacer clic donde dice join o unirse para que puedan quedar en grupo y practicar. Okay.
Okay. Vamos a ver. Sección de grupos. Vamos a crear. Okay, click join o unirse. It's pants. It's a pen. Okay. What are these? It's a glass. They are glasses. Mm-hmm. What are these? No veo. Ni yo. They are sunglasses. They are sunglasses. They are glasses. Lo de sol se dice sunglasses. Sunglasses. They are sunglasses. What is this? This is a color. They are color pencils. Era, what are these? Cuando es plural, sí. What are these? Si es plural, what is this? Entonces aquí serían what are these. What are these? Siguiente. ¿Otro? Yo. Okay, Silvia. Silvia les va a preguntar ahora. Okay. What it is? This is a book. This is a notebook. Yes. Notebook. It's a notebook. Very good. Continue practicing. Thanks. Shared. Yeah. What is Catherine? What is? It's a bra. Yeah. Okay. Recuerda que la teacher nos está escuchando. What is this, Luis? ¿Me mira? Days. Hola. ¿Sí? What are these? What are these, Luis?
Son los audífonos, ¿verdad? Earplugs. Earplugs. Ajá, sí. Entonces, what are these? What are these? Sería... They are... They are audífonos. Earplugs. Earplugs. They are earplugs. Uh-huh. Yeah. Carlos y Carlos. ¿Hay alguien más? Tobar, oh, Tobar dice. Tobar, oh, sí, es cierto. No se escucha todo. Ok, a lo mejor solo está conectado la persona. Ok, continue, Catherine, continue. Muy bien. What are they, Luis? Their nail polish. Ajá, their nail polish. Nail polish. Excellent. What is this? What is this? What is this? It's a notebook. It's a book. It's a book. Okay, continue. Book. I'll check it's other book. Hello. 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 Hi. No los logré ver a todos. Hello. Dimos cuenta. Sí, logré ver unos grupos, pero los demás creo que se regresaron ya cuando terminaron. Vi que habían varios en la sección principal. Se salieron. Ok, nice. Pero los que nosotros practicamos. Practicaron, sí, logré ver algunos y lo estaban haciendo muy bien. Acuérdense que esto es de mucha práctica. Si tienen alguien más con quien practicar, sería excelente que lo sigan practicando. Teacher. ¿Sí? Ok. ¿Cómo se dice perfume en inglés? Perfume. Sí, es perfume. Perfume. Ajá, perfume. Perfume. Y si es perfume. De hombre, es colón. Oh, colón. 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 Vidrios al aire. Colón. Hola. Un vidrio nos enseñaron en el grupo. Window. Window. Yes. Window. It's a window. It's a window. O si son varios, they are windows. Solo uno. Okay, window. Another question? ¿Algo otra pregunta? No. ¿Hola? Caja. Box. 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 Ajá, B-O-X. This is box. This is a box. Ajá, esto es una caja. This is a box. Okay, thank you. Tijeras. Scissors. Ajá, esa es otra palabra también que es plural. Tijera es una palabra plural aunque solo veamos un objeto. Es igual que los audífonos también, ¿verdad? Ajá, scissors. Y los audífonos puede decir headset. O les puede decir... Earplugs. Esos son earplugs. Earplugs. Y la palabra tijera, scissors, es plural, aunque solo veamos un objeto. Scissors. Okay. Any other question? ¿Tienen what algo? Is earplugs? Son estos, los audífonos. They are earplugs. Earplugs.
Okay. Any other question? ¿Tienen alguna otra pregunta? No. No more questions. No. Okay, so les queda de tarea practicarlo porque esto es bastante práctica. Y vamos bien con los temas. Ayer terminamos la sección 1. Entonces ya la sección 1 tendrían que irla completando. Ya tienen que estar terminados los ejercicios para que no se les vaya a acumular el trabajo. Acuérdense que para poderse inscribir al siguiente módulo, se les va a pedir que tengan la plataforma completa al 80% y también tienen que tener la documentación lista. Okay. So, tenemos la suerte de que no nos hayan cancelado las clases, porque lo que cuesta es el inicio, ¿verdad? Sí. Hubiera sido una pena que ahorita que ya estamos en la primera semana acostumbrándonos a este desvelo, nos volvamos a acostumbrar. Que ya después ya no quieren seguir, porque ya les gustó dormirse temprano otra vez, y etcétera. Entonces vamos a continuar. Gracias a Dios que no nos han cancelado y esperamos que nadie vaya a caer, vea, enfermo. Ay, claro que no. Tranquilos. Ya me siento más como enferma del estrés de que solo hablan de eso. Ay, es cierto. Pero por lo demás estamos bien, gracias a Dios estamos bien, estamos recibiendo las clases que nos van a servir, ¿verdad? Y ahí van a poder descargar su certificado al final de cada módulo. Así es que es importante que tengan los ejercicios completos, ¿ok? La plataforma completa. Ya quiero ver, estos son los primeros tres ejercicios de la unidad 2, de la sección 2. Hicimos What's in your bag, this and this, y la conversación. Ya de esos tres ejercicios pueden ir avanzando en la sección 2 también, para que no se les vaya a acumular. Acuérdense que la plataforma, les repito, está abierta a las 24/7, así es que en cualquier momento que tengan chancecito pueden practicar. Los ejercicios los pueden repetir cuantas veces sea necesario, ¿ok? Yes. Ok. Y si no hay más preguntas, ¿hay preguntas? No. Igual cuando estén haciendo los ejercicios de la plataforma y no entiendan, porque a veces no es muy clara la instrucción, entonces no entienden cómo hacerlo, escriban al grupo de WhatsApp para poderles ayudar. Les puede ayudar el personal de inglés corporativo, mi persona y los mismos compañeros también. ¿Usted está ahí en el grupo de WhatsApp, teacher? Sí. Yo les mandé la imagen de... Ahorita les escribo. Les voy a poner... Hi, it's me. Como la canción. It's me. Ahí les cayó. ¿Sí? Sí. Vaya, esa soy yo. Yes. Okay. Ahí estoy. Ese es el mío. So, yo estoy en el grupo, igual les puedo estar. A veces nos tardamos un poquito porque tal vez estamos ahorita, ¿no? Porque pues como nos han suspendido las clases presenciales, ¿verdad? Estoy un poquito desocupadita, así que... ¡Ah, vaya! Escríbanme para que no me aburra. Ahí pueden escribir cualquier... Mañana va a tener 100 mensajes ahí. Para que tenga que hacer. Miren, no entiendo. No, cualquier cosita, si no entienden el ejercicio, dicen, miren, no me quedó claro cuándo usar what's this o what are these, entonces yo les puedo volver a explicar. O igual algún otro compañero que haya entendido el tema, ellos lo pueden hacer. A veces sí nos tardamos un poquito porque tal vez estamos en clases y en clases no nos permiten, ¿verdad? Estar en eso. Entonces a veces sí tarda un poquito, pero ahorita no tengo ningún problema de tiempo. Ahí podemos revisar los ejercicios de la plataforma. A veces hay que tener paciencia porque es la plataforma la que no está reconociendo los ejercicios. Pero cualquier cosa relacionada en los ejercicios me pueden escribir para poderles ayudar. O si el tema no entiendo por qué aquí es is, por qué aquí es are, yo les puedo explicar también o algo otro compañero, ¿verdad? Así es que úsenlo, todas las herramientas que se les han dado
Y ahí vamos. ¿Ok? Ok. Mañana okay, no hay clases porque es viernes, ¿verdad? ¡Yay! El cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe, por eso nos dejaron las clases de lunes a jueves. Que hay que dormir. Eso me gusta, vea, niña, eso me gusta. Entonces, si no hay clases, porque las clases solo son de lunes a jueves. Así es que nos vemos okay, el próximo lunes, primero Dios. Y practiquen, okay, practiquen mucho. Okay. Okay. Yes. Gracias. Have a nice teacher. Weekend. Okay. And see you on Monday. Happy weekend. Happy weekend. Happy weekend. Bye. 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 See you. Good night. Good night.